double meat, no cheese with extra patties. So three meats, grilled onion, chopped chilies, four fries, two cheese fries, animal fry, four Cokes, and a Dr. Pepper. Open box for the car? To go. To go? Alright, so it's gonna be $53.49 at that first window, and then, oh, you're gonna go ahead and follow behind that car right there, in front of the white car. Okay. Thank you. Como que traes hambre, chiquita. ¿Escuchaste cuántas hamburguesas me voy a comer? Me siento un poco cansado. Me empezaba a doler un poquito la cabeza. Que descanse, ya son las 3:44 de la mañana. Gracias. Ok, chicas, vean. Voy a empezar a acomodar toda esta ropa que ordené de Fashion Nova. Ordené varias cositas de emergencia porque ya saben que limpié mi closet, saqué mucha ropa, que de hecho también el jumpsuit que me puse anoche es de Fashion Nova. Aunque sí gasto un poquito más, chicas, es en Josefina, pero porque obviamente cuando siguen sacando nuevas colecciones, puedo seguirlas usando con lo que ya tengo. Así que por eso me quedo con todo y aquí sí no saco nada. Así que yo aquí toda una Josefina lover, vean. Yo estaba feliz de estar allá, de conocer la tienda. Era como que un sueño que ya se me hizo realidad. Y bueno, poco a poco les voy a ir contando más. Lo que sí les quiero decir es que si hacen envíos a los Estados Unidos, aquí les... ¡Vamos! ¿A dónde van? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bye! 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 ¿No? ¿Mamá? Dale, ¿vamos? Vamos. ¿A dónde vamos, Ale? Mimi, ven, dile. Ven. Mimi. Ven. Mimi. Mimi. Mimi, ven. Mimi, ven. Mimi, ven. Yo me estaba tomando fotos y tú te ibas a meter. Y tú te ibas a meter a bañar. Ajá. Y me dijiste, hey, aguas, porque pensaste que estaba grabando. Sí, sí. Y dice, andaba bichi. Aguas, dice, porque ando bichi. Y yo, ah, no. Entonces, pues, me dejé de todo porque, pues, sí es cierto, se iba a meter a bañar. Y de repente estábamos ya platicando. El día se había bañado, se estaba lavando los dientes. Y yo me empecé a tomar selfies. Y de repente veo las nalgas de Larry. Se yo te dije, pero ya con me cuidado, habías advertido. Verga. Exactamente. Y yo sin darme cuenta me tomé selfies porque tú ya estabas del otro lado, uh-huh. Pero por el espejo se reflejó. Yo le dije, y ya me enseñó la fotería a mi hijo y bien que me dijiste, sí, verga, ponte trucha. Cuando uno anda en vivo, ese pedo, por eso debe avisar en la familia, hey, ando en vivo, sí. Porque pueden pasar estos accidentes. Pero la foto ahí está, muchos no se dan cuenta, amor. Es que muchos no, yo la he enseñado en per... ¿Y tú qué? Bueno. Les decía, te estoy poniendo el jugo. Que ya se lo he enseñado a 100 personas. Mira qué bonito mi maquillaje. Y la ven y le hacen zoom in. Ay, de veras, qué bonito. Y no te ven atrás. Pero dije, es que a ver personas, qué tan sneaky, a ver qué tan fijona. Hay muchas personas que sí se van zoom in de volada. Muchos no se dan cuenta, para pero verte muchos la sí. Cara, para verte si te pudiste efecto. Pero bueno, la foto no se podía desperdiciar. Ya me dice, la borro. Me dijo, no, dámela a la verga. Le digo, yo la... ¿Te quiere quitar los zapatitos? No le gustan los zapatos, vean. Mamá. Mande. Se quiere quitar los zapatos. Mamá. Señores, pues, ¿qué les diré? Pecaremos hoy unas chelas aquí. La casa gusto, voy a ver partido de Cruz Azul. Y en minutos empieza. Javier Hernández, tipo centro, que vemos. Compa Chicharito, a ver, así los clava el viejo. Bueno, después de este partido por ESPN Deporte aquí en Estados Unidos, en español, sigue el partido Cruz Azul. Ya tengo el set listo yo. Todo el set está al putazo ya. ¿Miren? Un mapa.
A ver cómo truena. Vamos a ver cómo truena. Uy, viejo. Mira. Ahí está, chavalones. Chavalada, me tocó ponerme una clásica. Siento que hoy se nos va a quitar esa mala racha que venimos trayendo, tanto de empates a la verga y pérdida. Hoy vamos a ganar a la verga. Me puse una clasicona. ¿Qué año es esta camisa? Conocedor del fútbol, a ver. Álense a la verga. Cayó el primero, chavalos. Cayó el primero, chavalada. Ay, pa' que estén copiados. 24-25, mi compa Luis Romo. Puro Sinaloa. Así que, salud, chavalada. Bueno, me descuidé un ratito y me cambiaron mi cerveza por un café. Ay, por unos fucking donuts. ¡Oh, my God! ¡Fuck, bro! Chavalá, ganamos a la verga. Ganamos. Ahí está, viejo. Andy, verga. ¡Ay, patoro! Yo nunca le hablamos de la Imelda, si te olvidé que tenía COVID su familia. Dalari. Dalari, oye, le habló Dalari. Dalari, háblale a Dalari. Háblale. ¿Más? ¿Más? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo? ¿Quién soy yo, ma? ¿Qué? Háblale a papi. Háblale a papi. Epa. Pepe. Mande. No, papi. Pepe. No, no papi. Papi. Ya me... Cuidado. Mande. Pri. Sebastián. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sha. Happy birthday, dear Sebastián Hernández Iguarte. Happy birthday to you. Happy Halloween and happy birthday. Happy Halloween. ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Mamá! Happy birthday, cántalo tú. To you. Happy birthday. Cántalo. Canta. A Sebastián. Happy birthday to you. Ahorita estaba cantando. Canta, pues. Ahorita va a cantar. Bobo. Oh. Verde. Verde. Tuyo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué? Papá, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te quieres subir? Mamá. Mande. ¿Qué hay? Mira. Mamá. Mande. ¿Te quieres subir? Súbete. El vicio, la Coca-Cola. ¿Qué, mi amorcito, no, moya? Pichocha. Mamá. Mamá. ¿Te quieres subir? Estas ricas obleas, me encantan las obleas que me acaban de llegar de Calán. Aquí les voy a dejar la página por si quieren entrar y ver sus productos, ingredientes, sabores y todo. Este es de Mixed Berries, este es de Carrot Cake Flavor, está de lichi, hay de Red Velvet. Ok, yo quiero Red Velvet. ¿Tú? Yo quiero Mixed Berries. Mixed Berries, ok. También hay pistacho, green.
Sabe a mixed berries. Wow. Leisa quiere abrirlas de chocolate, sí, también para probarlas. Me antojo. Vean, también hay de taro. Ya no sé si abrir yo las de taro o las de red velvet. Pero la verdad es que quiero probarlas todas, vean. También hay de charcoal. ¿Quieres Bibi o limón? ¿Bibi? No. Dice Olivia que tenemos visita, vean. Olivia dice que ahorita les va a dar comida y se van a enamorar de ella. Tenemos visita, dice Olivia. Vean. ¿Cuál de los dos, Vía? Dale, le picó el ojo. Porque mira, ¿dónde está la nariz? Nariz. Y le digo, ¿y el ojo? Y me picó el ojo. Nariz. Me acaba de llegar el cofre de Malverde. Wow, Malverde me mandó su sombrero el viejo antes de morir. Se ofrecían 25 mil pesos por cualquier información que llevara a su detención o recompensa. ¿Fue santo o fue bandido? Chocolate. Nos mandó una cobija. Unos tequilas, unas veladoras. Recuerden que Malverde está de lunes a viernes a las 10 de la noche, 9 centro, por Telemundo. ¿Fue santo o fue bandido? Abro el debate. Para la armonía en tu hogar, estas velas no tienen rival. Serrano Candles.